Perfecto, muchachos. Estamos en el río. Sexto episodio de A Way Out. Vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada. Que escapando de la policía, llegamos a un río. Espera, espera. Lo intenté. Ay, no, pero... ¿Qué significa? No, no, no. Leo tu mente. ¿Pero qué? ¿Qué es aquí? ¿Te puedo decir? ¿Qué? Vamos a estrellarnos contra eso. No, 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 no. Mire, si usted hubiera, no, si usted lo hubiera, el pinche le hubiera ido para allá. Pero es que toca la idea de decir por la mitad, no por los lados. Eso, eso, ahora escuchémosle al tiempo. Suelta, suelta un momento, suelta un momento. Ya, ahora sí es picha. No, 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 suelta, suelta, suelta. Sí, pero es que... Ahora sí es picha, ahora sí es picha. No, ya no. No, no, suelta, suelta. Perfecto, muchachos. Esto es lo típico de ir por el río. Ahora suelta tú. Ah, no, no. Vamos por ahí, sí. Es equilibrado. Ahora yo suelto. Y tú volteas. Me tocó ir a ayudar a la muchacha. Mejor yo ir. Ve, así ves. Que nos toma uno. ¿Cómo espera? De esta no salimos. Pero me toca a mí solo, muchachos. Qué pena. Qué pena que no dé abasto. Ay, no. Ay, no. No. Uy, no nos estrellamos de chimba. No. No. Vaya. Otro. Perfecto. Vamos muy bien. Ahora vamos de para atrás. Ahora vamos de lado. Perfecto. ¿Cómo podemos cambiar la mirada de esto? Mejor volver a empezar. No, qué buena. Ya no les piche, no les piche. No les piche. Ayúdame. Piche, piche, remoto, no, no, qué lindo era. Ah, ya, ya avanzamos más que lo vas a hacer. No confío en una mujer para escapar de la cárcel, muchachos. Pues sí, es un hombre. Tampoco. Vamos, suelta, 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 que vamos a estrellar. ¿Qué sueltas? Que ya solté. Bien. Lo bueno es que al menos habremos avanzado un poco el punto de control. Lo cual está bastante bien. Perfecto. Así es lo que yo hago en las mañanas. A ver, corra, 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 corra. Para otro lado, para otro lado. Bien. Nos morimos. Ah, bien. Es que la gente fatalista. Espíchale, espíchale, fecha. Pero no, que se corre para el otro lado. Señor mío bendito. Señor mío bendito, ya llegamos. ¿O ya llegamos? Bien. Vamos aquí así. Vamos para este lado. Bien. Perfecto. Y para el agua otra vez. Bien. Piches, 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 piches. Estoy pichando, estoy pichando. Catarata de Niágara. No, era por otro camino, mamá. Bueno, pues estamos bien. ¡Ja! Me salvé. ¡Chao, Vincent! ¡Nos vemos en otra vida! ¡Nos vemos! ¿Cómo tiras, Vincent? ¡Suerte! ¡Voy por ti! ¡Vincent! ¡Vincent! ¡Ya! ¡I'm coming! Tranquilo, tranquilo. Acérquese. Acérquese a mí. Va lento, pero seguro. Píchale, píchale el R2. ¡Vamos, Vincent! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, me mató! ¡Ay, se murió! ¡Ay, sí! ¡Ay, ya! ¡Al fin! ¡Ay, no! ¡Todavía no! ¡Todavía no, muchachos! Todavía no se ha muerto el Vincent. Tranquilo, Vincent, tranquilo. Sube, Vicente. Lo rápido, papi, que no tenemos todo el día. Ya, gracias. R2. Uy. Qué espectacularidad, muchachos. Nos vemos nosotros de espectaculares. ¿Estás okay? I'm okay. Let's get out of here. Pues ahora se va, pero... Ahora sea usted. Ay, no. What of you, huh? Qué gran, yeah. Estamos peor realmente. Son las sillas chocándose, muchachos. So, what happens pues now? Pues sí, sí. Fue cierto. Ya. Look. Como la vida misma. Ajá. I know what you're thinking. Going after Harvey won't be easy. I know. O sea, but I'm going after him.
with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job? No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Bumblebee. Ese es el comprador, tiene cara de mexicano. Está la plata, güey. It's all there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. Harvey Piro. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Sí, era obvio. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over now. Eso es pura mentalidad de criminal, muchachos. Tranquilo, Harvey. It's nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. Harvey, no. Ay. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right for me and for my family. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Perfecto, muchachos. Voy a ver si mi esposa y mi hijito están bien. Ahí está mi esposa. Pantalones, bota campana, buen trasero, chaqueta de jean. Me casaría con ella. Cola de caballo. Don't go too far, Alex. Mandona. Mom. Pasó, chin. What is it, honey? What's wrong? Claro, porque le habían dicho que estaba en Europa. Problema de mentir a los hijos, muchachos. Sí. No, el problema de mentir, realmente. Alex. Alex.
Leo, can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry. Un amor desde los 12 años, muchachos. Así es como ustedes se tienen que casar. Así que vuelvan a sus niñez. Recuerden a la chica que conocieron cuando tenían 12 años. Y a casarse. You know, we used to run cuando away tengan 18. Steal ice cream. No, ya, mejor consejos de vida, pues, de eso, bueno. Nunca lo sigan. Still is. No matter what. That's just how it is. No más que nadie ve esto. Sounds great. Yeah. Tiras. Un parque de trailers, muchachos. Es inteligente mi esposa. Ahí no encuentra, no la encuentra nadie nunca más. All right, keep an eye out for my family. It's a woman and a boy, about this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. Está I'm sure we'll find them. Yeah. Ah, mira, está poniendo la antena parabólica. Life looks rough out here. Para las novelitas, ¿eh? Got that right. La cuarentena. Never actually set foot in a place like this. ¿Tenemos una antena parabólica? Oh, yeah? Antena de aire. Mr. Fancy Pants with a college degree in the banking job? ¿Es parabólica? Not like any of that helped. Mínimamente tocaba subir a la tierra, ¿te acuerdas? La bendita antena, porque debía ir. Es que es la única que le tocó. Sí. Estoy por lo visor. Claro que sí. Parece quite, como... Quite. Quite. Te lo voy a preguntar, yo. Es mi esposa. A ella yo le pregunto. Yo. Quick question. Hang on. What's up? Kind of busy. Yeah, I can see that. But I'm wondering if you've seen a 30-something woman with a kid, this tall? Yep. I'll go there, you. She's buena, ¿verdad? Of course she is. She's my wife. Okay, I hear you. ¿Cuándo la has visto? So when was the last time you saw her? I see her every day. Oh, yeah? Where's she at? How come you don't know where your lovely wife is? Don't be a smartass, man. Just tell me where she is. Okay, just continue down that road. All right. If I did, perfecto. I wouldn't be. Espera que aquí viene jugando. Yo quiero jugar también. ¡Oh! ¡Jugar al béisbol! El béisbol. ¿En dónde? Aquí, cariño. Ahí, por ahí, por ahí. Ahora voy a ponerle a jugar al béisbol. Ahora tienes que ir al otro lado y ponerle. Uf, casi me pego. Hey. Hey, what's up? Al otro lado. ¿A dónde está la Sanderman? Allá. Can I take a swing? Yep, go ahead. Thanks. Hi there. Hey, you interested? A ver, Vincent, ¿cómo fue? I'll do a few pitches. All right, go ahead. Thank you. No, se me pasó. Ciego, qué mala la lanzó. No. No, tiene bien. Qué pena. Oh, tómelo. ¿Y ahora? Vas a una. Ay, no. Otra. Venga, se puso la uy, de... perfecto. Otra. Sí, pero quiero la coge. Otra. Uy, perfecto. Otra. Estoy que no paro. Ay, perfecto. Allá por el, para el lado de la bicha esa. A la izquierda, pues al fondo. Y ahí encuentras el camino. No, ahora necesito la ayuda. Necesito la ayuda del Lenti. ¿Y dónde está usted? Baja por ahí. La derecha, ahí está. Perfecto. Esa esposa mía cubre todo perfecto. ¡Eh, linda! ¡Ay, la tomba! ¿Sí o? Yo le enseñé a hacer así. Ya. Ahora. ¿Sí vieron? Ya. Así me enseño. Afternoon, ma'am. Everything all right around here?
What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kind of busy here. Ma'am, your husband is broken out of prison. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen, if he tries to make contact with you, you let us know. Yeah, sure. Pero, pues, sí, ese porte que tiene la nena, chica Bye. Mala y sexy, la ves. Eso que no nos dejó matarlos. Yo iba a matarlos, muchachos. Soy asesino de policías, 3000. Ah, no, 2020. 2020. 3000. No es el coronavirus. A ver, es el 2020, ¿cierto? Solo para decirlo, para que la gente diga, ¡ay, le van a bañar el video! Ahí lo ven, muchachos. Hey, Alex, look who's here. ¡Hijo mío! Ven aquí, abraza a tu papi. Hey, buddy. Ay, ¿qué me trajiste de Italia? Así son interesados. Papi estaba en la cárcel, que espera que le trajera. Allá solo hay cigarrillos, condones y bombones. Ah, cierto. Yeah, he saw it in the papers. Oh, shit. It's okay, baby. Come here. Oh, it's a bonito. Is this the guy? Yeah, this is Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Bueno, este episodio se está volviendo muy de historia, muchachos. Ha habido poca acción, pero al menos nos vamos enterando un poco de lo que sucede. Voy a ir por mi hijito. ¿Y yo? Tú, siéntate por ahí. Hola, chiquita. ¿Ya me la está gusaneando? ¿Me podrías empezarme una cosa? A ver, ¿qué quiere? Yo estoy en primer lugar, no creo. Es que le lleves una llave imbécil. Ya, ya, ya. No te preocupes por el chinito. ¡Ay, lanzar dardos! Se pueden lanzar dardos. Ah, no, mejor lanzo dardos. Hasta en esto te gano, puesto. Ay. Bueno, espero que encuentre la llave. A ver, Alex, hijo mío. Le voy a dar juguete de donde no venga. Mire. Pero bueno, ahí voy a usar mi cara de preocupación. Oh, perfecto, 50 puntos. Oh, 100 puntos. Oh, 150 puntos, muchachos, puntuación máxima. Espere, mamita, espere, mamita. Doy ayuda a mi esposa. Amor mío, ¿qué necesitas? ¿Que te la arranque? La moto, claro está. A ver, a ver. Con el L2 apuntas. Eso. Puedes ganarme, podría buscar empatados, pero no puedes ganarme. Nah, por un empate. ¿Qué crees? ¡Ay, la cagó! ¡Soso! Es que ofendió porque le gané en el béisbol. Así es para todo. En el parqués, en el Rumicú. Ah, ¿en el parqués? Pero no jugaba más. Rumicú le mete unas palizas a muchachos, pero a ellos no les interesa, ¿no? Es que tiene que humillarlo a uno con intentar humillarlo. Ah, sí, claro. ¿Qué es esto? Amigo del chino. Ya, esperé que estoy ahí. ¿Qué me interesa, mujer? Tiene el letrero roto. Voy a alegrarle, ¿sabes? A arreglarle el letrero. La policía nos acaloró. ¿Usted no quiere? Acoloró. Por eso. Mira, acoloró. Es
que cuando la dislexia ataca. Need a hammer to fix it. Lo que les digo, muchachos, son la humilladera en esta casa. Cuando vean demandas, si hay alguno que sea, si hay alguno que sea abogado, se lo agradezco. Lo escriba por interno. Ya prefiero Alex. Yo le voy a cara que tenía. Uf, perfecto. Alex House. A ver qué le digo al chino. Ay, desapareciste. Se apagó la moto. Sin una cara de grande. ¿Así? Son telles. Una cara de bravo. De puto. Pero bueno, yo no hice. De puto no. I love you, buddy. De gente grande. I love you so much. I love you so much. You wanna play some basketball? No. Sure. But you know I'm better than you in basketball, right? No, you're not. Yes, I am. Sure. Vamos a mirar al chino. You want to shoot some hoops? That could be fun, but maybe we should get going. Oh, come on. Just one game? Come on, Vincent. Okay, guys. One game. Get ready to lose, Vincent? Boy. I'm going to win. You know I'll win. Quiero buscar a mi esposa. Y a mi barriga. ¿Su esposa no lo quiere? Por eso. Are you guys ready? Oh, we're ready. Let's go. Okay. A ver, Alex, ¿cómo fue? Perdió, chino, perdió. Alex, solo. Tire, pendejo. No, no se lo pasé al gordo. Al gordo dribló. Did you see that? Ya le gané. Suelte, chino, suelte, suelte. Suelte usted. Lance, lance. No, qué malo. Agarre, agarre. Pero ay, hijo, tómala, tómala. Corte, chino, corte. Ay, ay, se lo pasó. No, qué mal eso. ¿Quién es más manco? Uy, mira, hay una así. Otro, otro, ay, no. Vamos, chino, vamos. Es que les pichó muchas veces. ¿Contra el pendejo ese? No, hijo, qué malo eres, por Dios. Tómalo, tómalo. Lance, pendejo. Pásale, déjalo, déjalo. No. Ese chino, voy a meterlo a clases, muchachos. Qué pena, la madre. Voy a meterlo desde acá. Ah, no, toca desde adentro. Papi, pero a ver. Ay, pues madre. Ya sé dónde aprendió a jugar tan mal. Estoy recibida. No saltamos al Vincent. Corremos, corremos. ¿Y cómo se lanza? No, qué marica. No, me va a tocar mirar por su cámara porque por la mía. No, no, no. ¿Cómo se lanza, hijo mío? No sabe, no sabe. Que se la pase a él, que él sí sabe lanzar. Ay, tómelo. Oh, para adentro. No, chino, tome. Ay, no. Bah, en la cabeza. Ya, no, papi, pero. Sí, es como se movió. Tiene que aprender a jugar chino porque no había hecho una cesta. No le diga mentiras, papi. El chino es malo. Hey, beautiful. Hey. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right. We are. Ah, está celosa. But I need to get going soon. Yeah, I know. I'm just happy to see him smile. Por fin tocó el balón. Ay, sí, yo metí como tres cestas. Ah, usted solo con una. Let's talk. Pero eran tres puntos. Valía por tus tres cestas. So, this is home now? Not for long. If the cops found us, quédense ahí. Voy a estar haciendo cositas en el camper. You know what? Let's just leave. Let's get out of here. And you really think vamos, hijo, humíllalo. That murdering bastard. Pus. How the fuck could I trust him? It is what it is. Tiene que saltar para el Vincent, le dio la cabeza en el aro. Quite, quite. Bueno. Voy a ocuparme un ratico, gente. No me interrumpan. ¿Tienes una corbata, cariño? Para ponerla en la puerta. Semiótica. De estoy haciendo el amor. Linda, ¿tienes idea de dónde es? Ray, ¿qué quieres con ese asco? Necesito encontrarlo. Estoy seguro que sabe dónde Harvey está escondido. ¿Has visto él últimamente? Sí. Está trabajando en ese nuevo construction site downtown. Ok, bien. Pues vaya a ver qué se espera. Necesito estar listo para salir del país lo antes que vuelva. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. No, don't just yell me. Get back safe or I'll kick your ass. Okay, I promise. Bueno, está bien, regañona. You still have that piece?
I do. Wait. Una ermita, a ver. Eso está bien, que la tenga bien escondida porque luego el chino la encuentra y mata a todos los compañeros del colegio. Qué violento. I love you. I love you too. I love you. I love you. Si eran tan gringos que somos, muchachos. Yeah, you were really good. Like I said, you're a real pro. You think? No le diga mentiras, Vincent. Chino no me tiene una cesta, tocó llevarlo y todo. Look, I have to leave now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now, all right? Can we play one more game? Next time, I promise. Now come on, give me a hug. All right, buddy. Go to your mom now. Okay. No llores, cariño. Llegamos en el carro. Ah, en el bus. Solo los dos. Alquilamos un bus solo para nosotros, muchachos. Sure, this great guy will give us Harvey's location. He better. What if he doesn't? Lo cascamos. You will. Trust me. Trust me. This way. Hey, where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Ah, papi, tocó matarlo. Ah, no. La decisión, muchachos. Si alguien comenta, le haremos caso. Si nadie comenta, pues decidiré yo. No, decidiré yo. Creo que ya decidió el anterior, entonces yo decidí esto. Entonces nos vemos. Pues no se puede. ¿Cómo? Si no estoy de acuerdo, pues entonces no se puede. Bueno, hay que estar de acuerdo. El caso. Pasemos de ella un poquito. Pues sí, toca, muchachos. Entonces, sí. espero que les haya gustado. Muchas gracias de ser así, por favor, denle me gusta, coméntenlo, compártanlo, suscríbanse, se las agradece un montón. Y nos vemos cuando nos veamos. Exactamente, así que chao.